Estes rapaces non están só gozando dun día de piscina. Fórmanse no curso de socorrismo en espazos acuáticos naturais o abeiro do plan de formación que leva adiante a Deputación Provincial, o Lugo Work. O curso imparte a Cruz Vermella no Club Fluvial de Lugo. Tienen que hacer unas 120 horas prácticamente en piscina para coger fondo físico y habilidades para poder hacer un rescate en el agua. Tienen también horas de primeros auxilios para poder hacer una primera cura, una primera atención en la orilla y también de prevención de posibles accidentes en el agua. Lugo Work está dirigido a mozos lucenses desempregados de entre 18 y 30 años. A Deputación ofrece, logo dun diagnóstico das necesidades de mercado, formación gratuita para lograr a inserción laboral deste sector de poboación. Estoy aquí porque quero desempeñar el posto de socorrista, el trabajo, porque me gusta nadar. Y nada, el curso me parece genial porque aprendemos mucho y mejoramos la técnica de natación. Ahora mismo el posto de socorrista está bastante demandado, entonces yo creo que sí, que es una buena salida, que hay muchos postos libres, que se necesitan moitos socorristas, entonces é unha boa oportunidade. A última fase do Lugo Work é a inserción laboral dos participantes en empresas da provincia, algo que xa poderán facer 40 rapaces que remataron a súa formación en outras competencias, como a atención online, a xestión informática e internet para PEMES ou o uso de maquinaria para o aproveitamento forestal. Nesta mesma semana sairán publicar un novo e a selección das empresas que poden optar a contratar esos rapaces, con a subvención de 4.200 € para traballar durante 6 meses nesas empresas. Ademais do de socorrismo, a Deputación porá en marcha tamén 2 cursos de drones, un de emprendedores, e repetirán o de auxiliar de xestión informática e internet para PEMES debido á súa alta demanda.